Hace 38 días se inscribieron y faltan solo 4 para saber quién de ellos representaría la ADC el 30 de junio. La contienda entre Jimena Rincón y Claudio Rego se define este sábado 19 de enero. ¿Y quiénes pueden votar? Militantes y todos los que no estén afiliados a algún otro partido político. La verdad es que es impresionante el entusiasmo, las ganas, la mística que hemos, al menos que yo he advertido, en mi recorrido por todo el país. Creo que esto es lo que necesitaba nuestra militancia, nuestro mundo demócrata cristiano. Hemos visto que el mensaje que hemos dado de reivindicar el centro político, el social cristianismo, ha calado fuerte, no solamente en la militancia, sino en muchos dirigentes sociales. Así que con buenas expectativas y, por supuesto, con la esperanza de ser el ganador el día sábado de la tarde. Este es el único partido en el país que va a elegir, no a designar, a su precandidata o precandidato presidencial por una primaria abierta y vinculante. Y está casi todo listo. El comité organizador analiza los últimos detalles de una primaria que no será gratis. Casi 30 millones de pesos es el costo. En el futuro, las primarias, como la que tendremos en junio, ya tiene financiamiento legal. Estas son primarias sacadas a pulso por un partido, por sus propios medios, y creo que hemos hecho honor al hecho de que somos demócratas. El Colegio Alejandro Flores en Recoleta, el Liceo Tajamar en Providencia y el Instituto Nacional en Santiago son algunos de los más de 300 recintos de votación habilitados en más de 280 comunas del país. Y eso no es todo. Por primera vez en Chile se vota fuera de Chile. En Argentina, en Río Gallegos, en Río Turbio tendremos sedes de votación y esperamos, eso para nosotros es muy emocionante. Que los chilenos se les respete su ciudadanía y puedan tomar decisiones en Chile. ¿Jimena Rincón o Claudio Rego? Esa es la pregunta que quienes decidan participar en las primarias de la ADC responderán este sábado. Y el resultado final lo conoceremos directamente acá, en la sede del partido. Francesco Gazzella, CNN Chile.